Paz, felicidad, prosperidad a través de la pureza. La pureza trae sabiduría, libertad, amor, confianza y felicidad. Paz, unidad, honestidad, humildad. Equilibrio, armonía, estabilidad. Y la pureza significa tener en tu conciencia o saber en tu conciencia que eres originalmente eterno y un alma pura. No tener pensamientos negativos ni inútiles y no ser un instrumento para crear pensamientos negativos e inútiles en los demás. Y estar llenos de buenos deseos y sentimientos puros para el ser y los demás. Ver cada alma en su verdadera forma original, un punto de conciencia, de luz, y también experimentar el estado fácilmente de alma. Saludos de paz y bienvenido a cada uno de ustedes. Nuestro programa de hoy es organizado por el Centro de Meditación de Dallas y quiero presentarles nuestra moderadora y nuestra invitada y quiero invitar a la coordinadora del centro, la hermana Ranjan, para darles un saludo especial. Y nuestra primera presentación es de la hermana Maureen. La hermana Maureen Goodman es la directora de Brahma Kumaris en Inglaterra y la representante de Brahma Kumaris en las Naciones Unidas. Y alrededor de los 40 años últimos, Maureen ha servido muchas comunidades y ha promoviendo un diálogo interreligioso y representando a Brahma Kumaris y uniéndose en equipos diferentes para dar mensajes de libertad, de esperanza y también en la iniciativa de Una Luz para Ucrania. También es embajadores de diferentes proyectos de paz que se enfocan en la salud, perdón, en la educación. Y Maureen tiene un gran interés en las dimensiones éticas, morales de del cambio climático y en conexión también con nuestro estado interno y el estado de nuestra tierra. Recientemente ha facilitado diálogos en las reuniones de Glasgow sobre el cambio climático con el tema de sosteniendo un paraíso, etc. Ha facilitado diferentes diálogos en Inglaterra. Y ha trabajado allí en diferentes grupos y comunidades, en prisiones, en la salud también de las diferentes interreligiones. Hace unos años tuve la
la felicidad de darle la bienvenida aquí en Dallas cuando hizo un diálogo de interfe. Entonces tengo mucha felicidad de poder presentarla hoy y ahora déjenme presentarles también a nuestra moderadora, que también está en Inglaterra, quien es una reportera, presentadora de radio, habiendo trabajado por BBC por mucho tiempo. Ahora es la coordinadora del proyecto nacional llamado 100 Mujeres de Espíritu, que reconoce la contribución espiritual a la sociedad hecha por las mujeres. Y también es una ministra ordenada interreligiosa y ha practicado la meditación de Brahma Kumaris por más de 40 años. Y para aquellos de nosotros quienes han seguido esta serie de pureza, están muy conscientes de su facilidad de hacer las preguntas correctas y llevarnos en la profundidad de cada tema. Entonces, una gran bienvenida a ustedes, pero también oficialmente quiero que les salude la coordinadora Ranjan. Gracias, Sita. Y una gran bienvenida a las dos ángeles de Inglaterra. La hermana Maureen, me recuerdo en mis días de Londres, fuimos juntas varios años viendo reuniones interreligiosas, pero también en nuestras clases diarias. Y fuimos muy cercanas hasta que llegué a Dallas. Fue una buena conexión. Ahora, nada más quería salir y decirles hola. Entrar y decirles hola, más bien. Y realmente estoy muy feliz de darles la bienvenida. Pero en la internet, pero especial, ojalá que en el futuro presencialmente también. Estamos muy felices de tenerlas a las dos. Especialmente Filipa, quien se encuentra con nosotros cada mes. Pues un gran bienvenida a ustedes por estar esta mañana aquí y la tarde de ustedes. Gracias, Ranjan, Tita, por estas lindas presentaciones de nosotros. Maureen, suena que estás muy, muy en casa en la familia de Brahma Kumaris de Dallas. Gracias por los sentimientos de calurosos de bienvenida. Y sí, deben haber sido como 30 años atrás cuando estuve allá, pero es la conexión del corazón, ¿no? Eso significa mucho. Y con Ranja hemos sido amigas mucho tiempo, gracias. Bueno, una de las especialidades de las familias de Dallas es de sentirte como familia y te vuelves parte de esa familia. Y tenemos la fortuna de tenerte aquí por una de estas ocasiones. Y como sabes, ya ha sido como un año más o menos, hemos estado profundamente haciendo este tema de la pureza y lo hemos buscado por cada ángulo, la pureza de nuestra mente, de nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra conciencia, pero de una forma, el tema de hoy nos lleva o trae estos temas juntos, porque ¿dónde está la prueba de haber logrado ese grado de pureza y definitivamente se muestra en el espejo de nuestras relaciones? Porque podemos pensar que hemos logrado algo, pero no es hasta que llegamos a las relaciones con los demás que te das cuenta cuánto has llegado, qué tan lejos has llegado en ese viaje de purificar nuestra conciencia, purificarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿estás de acuerdo que de alguna forma este tema de la pureza de las relaciones es tan crucial? Porque de alguna forma es la forma en que estamos creando un mundo puro, porque es a través de llevarlo, a través de las acciones, a través de nuestras relaciones. Y dice Maureen, estoy muy
De acuerdo con esto, porque si te das cuenta, es a través de tu vida, en tus relaciones, que crean un impacto, que es lo que te crea más significado en tu vida. O sea que nuestra vida está gobernada por las relaciones, ya sean relaciones con el ser, con Dios, con los demás. Pero las relaciones son cruciales porque la prueba de nuestro estado interno es en cómo yo interacto en mi relación y qué tan exitosas o no son mis relaciones. Vamos a hablar de muchos detalles sobre las relaciones uno a uno, pero que creí importante para mí que empezáramos nuestra discusión para que hablemos de la relación primaria, que es la de nosotros con nosotros mismos. Porque ahí es donde empezamos en el viaje espiritual. ¿Quién soy yo? Y antes de entrar en la relación con los demás, primero tenemos que aprender la forma correcta de estar en una relación con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que traemos pureza en esta relación que yo tengo conmigo mismo? Tienes razón, la relación conmigo mismo es crucial, es el punto de partida. Y si yo soy honesto con la relación conmigo mismo, voy a ser honesto con la relación de los demás y con cada aspecto de la vida. Y si no estoy siendo honesto conmigo mismo, entonces voy a vivir una vida de engaño, de hecho. Y siempre voy a estar tratando de agarrar o de por ejemplo, si voy a ser honesto con lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer, entonces me enfoco en lo que puedo hacer y lo hago bien, y eso se vuelve como a lo que me vuelvo experto. Y cuando la gente me entiende como yo soy, soy muy claro. Y si estoy tratando de ser algo diferente a lo que yo soy, tratando de hacer cosas que no soy cómodo, que no estoy cómodo haciendo, y salimos de nuestra zona de confort. Si no soy honesto con lo que yo puedo hacer y lo que no, entonces estoy tratando de proyectar una imagen que no soy yo. Y entonces es muy importante ser tú mismo. Y pienso que es muy importante identificarse con tu ser eterno, esa relación contigo mismo. De forma que puedes identificarte con todos tus papeles, es una cosa y los interpreto, pero si me quedo muy atrapado en ellos y trato de ser otra cosa o a alguien en lugar de ser yo mismo, entonces identificarte con tú mismo es identificarte con tus propias cualidades internas que te traen comodidad, confort, y en mi relación con los demás también. Mi conciencia estaría clara porque estoy siendo yo mismo. Estoy siendo abierto, verdadero conmigo mismo, claro, honesto. Ahora, tú has estado en un viaje con muchas, muchas almas de 40, 50 años en este camino. Y me pregunto, ¿qué has observado en términos de las relaciones? ¿Cómo han cambiado cuando ellos empiezan este viaje de búsqueda? Porque veo que hay un reflejo de lo que vemos en los demás, es lo que vemos en nosotros mismos. Entonces, si vemos un alma hermosa, estamos viendo nuestra propia belleza en ellos. Y si lo que veo es la irritación, pensamientos negativos, entonces lo que están viendo es esa parte de nosotros mismos y por eso es que se dispara esa reacción. Entonces, ¿hasta qué medida es honesta esa relación? Estaba pensando sobre eso porque el otro día tuve una situación, porque estaba incómoda sobre algo y dije algo.
Pero de hecho no podía casi ni dormir, porque no estaba incómodo sobre la situación, pero más bien sobre que me dejé a mí misma, me bajé en mi propio estado. Y pensé, es totalmente mi decisión vivir sobre los principios más elevados. Ya sea que alguien está siendo negativo hacia mí. Luego, si yo reacciono o respondo de la misma forma que ellos, definitivamente es el efecto del espejo y no soy diferente a ellos. Entonces, yo siempre siento que es importante hacer algo más elevado en una situación negativa, en lugar de solamente responder de la misma forma que esta persona está respondiendo, está haciendo contigo. Pero la forma en que ellos respondieron a ti de esa forma significa que algo ha disparado algo en mí. Tal vez hay un trazo de eso en ti y tú reaccionaste porque no querías verlo. Y si alguien te dice, por ejemplo, de hecho es muy interesante, ahí cuando te sientes más mal al respecto, otra es cuando ves un defecto y tratas de esconderlo, y otra es cuando ves, cuando tienes un defecto y ni lo ves. Y yo estuve trabajando con alguien que estaba muy enojada siempre. Y una vez eventualmente le dije, ¿te enojas a veces? Y su respuesta fue, no me enojo, no me enojo. Entonces había ira en la respuesta, pero una negación total de ellos mismos. Entonces yo pensé, te ayudaría mucho decir que yo me enojo, porque ya que lo aceptas, puedes empezar a trabajarlo, transformarlo. Entonces yo sé que cuando yo reacciono a algo, eso es lo que tengo que transformar en mí. Y cuando yo espero, trato de mantener ese nivel de conciencia cuando reacciono adentro, pero inmediatamente quiero arreglarlo porque entonces puedo reconocer ese efecto del espejo. Entonces digo, quiero quedarme allí o quiero ir a otro lugar, quiero mejorar, quiero crecer. Entonces esa es la llave, creo yo. Definitivamente estoy de acuerdo. Todo es un reflejo. Como yo me veo a mí mismo, así es como veo al mundo. Y si soy crítica de mí mismo, voy a ser crítico de las demás también. Si soy amoroso hacia mí mismo, voy a ser amoroso hacia los demás. Todo va a tener ese impacto. ¿Y tú crees que nosotros a veces de alguna forma nos atraemos a los demás, a las personas que tienen los mismos defectos que nosotros? ¿Será que nos hace sentir mejor sobre nosotros mismos? ¿O será que a veces estamos atraídos a las personas que tienen las cualidades que nosotros todavía no tenemos? Y a veces al estar en relación con esa persona, están llevando ese aspecto para nosotros, como llenando el huequillo, que tal vez porque no lo podemos encontrar en nosotros mismos. Y al estar en esa relación, tal vez es más claro. Dice Maureen, es interesante, es como un lugar peligroso de estar de alguna forma. Si estoy con la gente, porque de alguna forma ellos me están confortando sobre mis defectos, entonces no voy a querer cambiarlos y se va a volver como una excusa. Si me enojo un poquito, que es la gran cosa, por ejemplo. O si a alguien le gusta chismear y a mí me gusta chismear, entonces voy a unirme en chismear con ellos. Sí, porque esa persona puede ser muy buena, pero como que si la otra persona lo hace, entonces te hace sentir que está bien. Y de otro lado,
Sé que necesito algo en mí mismo y es importante no poner a la otra persona en un pedestal, porque en el momento en que veo, paro de ver a alguien en este sentido de que ah, son maravillosos porque esa persona tiene esa virtud y yo no, entonces en realidad estoy suprimiéndome a mí mismo, reprimiéndome. Y creo que es muy fácil hacer eso y a través de los años en la práctica de la meditación. Y el trabajo en el ser, yo he sido capaz de como madurar un poquito, creo, espero. Tal vez puedo sostener más la paz. Y soy más queriendo sostener dentro de mí mismo en lugar de querer que los demás llenen los huecos internos. Y entendiendo más cómo estar siendo inspirado por alguien. Pero de hecho hacerlo para ellos mismos. Entonces, si alguien tiene una virtud, por ejemplo, la sabiduría, y yo digo, ay, yo no soy sabio, es porque no lo he reconocido, porque todos tenemos sabiduría, pero también manteniendo esa virtud lejos de mí, porque la mantengo con ellos, y me estoy poniendo a mí más y más. ¿Dónde termino yo? Eso no me ayuda a crecer. Entonces, de alguna forma dentro de mí mismo, siempre quiero aprender, crecer, avanzar, porque hay felicidad en eso. Quedarse siempre en el mismo nivel, te aburres contigo mismo. Es interesante porque muchos caminos espirituales tienen la forma de que te vas a sentar en una cueva por meses o en el bosque. 3 meses, los monjes, la soledad, el silencio. Pero el camino de los Brahma Kumaris es más sobre estar alrededor de los demás, de las personas, en relaciones con los demás. Y tenemos esta idea de ser coloreados por la compañía que mantienes. Y de alguna forma estar en esa atmósfera tiene un efecto en el alma y eso nos eleva. Entonces, tú has estado aprendiendo a través de estar en relaciones, a pesar de que a veces las relaciones que estás no están muy claras, digamos, tal vez has estado unidos a estas personas para servir y has sobrevivido o sobrepasado estas situaciones. Entonces, ¿qué relaciones has visto en estos años, 40 años? Primero, yo no quiero sentarme en una cueva. Lo encuentro muy difícil estar aislado. Incluso cuando yo viajé aisladamente por el COVID, era muy difícil estar solo. A mí me gusta estar con los demás. Pero la cosa más grande que las relaciones me han enseñado es que el ego no es útil para mí. El ego me causa mucho dolor. Y las relaciones me han enseñado muchísimo la humildad. Así como tengo humildad, todos estamos en un camino, un sendero. Y me ha enseñado a respetar a los demás, donde sea que están, aceptarlos. Y me ha enseñado también, en ese sentido, en tener humildad. Me ha enseñado que no tengo que probarme a mí mismo. En el momento en que yo me siento un poquito insultado o que tengo que probarme a mí mismo, me siento, digamos, a la defensiva, entonces ahí me siento muy incómoda adentro y he bajado de mi estado puro de ser quien yo realmente soy. Y tenemos estas cualidades adentro, que es realmente nuestra identidad eterna. Y hemos entrado en este estado del ego, donde estoy tratando de impresionar a alguien o proyectar una tal imagen de quién soy yo en ellos para que ellos me gusten, sientan que me gusten. Y cuando estoy en un estado de pureza adentro, no tenemos que tomar de nadie.
De hecho, más bien estamos dando, pero si no estoy en ese estado de pureza dentro, entonces he visto en las relaciones que luego hay este ego que viene a querer protegerme de esos sentimientos negativos. Y entonces la vida se vuelve muy dura. Y yo siento que la relación, si realmente estamos puliendo las esquinas están puliendo las esquinas de mi personalidad. Y realmente tengo que ver qué es lo que tengo que cambiar. Y cuando vienes en una relación difícil, puedes sentarte y decir, ah, porque esto me está pasando, no debería estar pasando. Y tratas de controlar la situación. Porque si estás preguntando, es que quieres ser diferente. Pero no puedes controlar a otra persona, solo podemos controlarnos a nosotros mismos. Entonces esto me ha enseñado a parar y a decir, ¿qué es lo que esta situación está enseñando? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta persona? Y eso me da toda una diferente perspectiva y me libera de ese sufrimiento interno. Me libera de ponerme a mí mismo por debajo. Y digo, ok, lo que he aprendido, cómo puedo crecer, cómo puedo avanzar. Y las cosas parecen ir mejor. Además, todos venimos con diferentes experiencias, ya sea de la niñez, o hemos absorbido de los padres. Y si otra persona está siendo negativa, yo no sé qué es lo que en su pasado está tratándoles de, o está haciendo que se comporten de la tal forma que están haciendo. Porque nadie está feliz comportándose negativamente, siendo celoso, estando triste o enojado. No hay felicidad en esas cosas. Entonces, eso también me enseña a ser compasivo hacia las demás. Incluso la gente que es horrible con nosotros. Hay algo que realmente está llevándoles a comportarse de tal forma. Esta es una idea muy bonita porque de alguna forma lo que estás diciendo es que en cada relación la otra persona es tu profesor. Porque te está enseñando algo sobre ti mismo. Y entre más estás hablando, este reto que estamos siendo manejados por estas cosas como el ego, la ira, el apego, muchas veces estos tipos de vicios internos están como jalándonos o la relación es el potencial para despertar estos vicios, pero también es a través de la relación que podemos practicar y demostrar nuestras cualidades y virtudes. Llegamos a practicar compasión, amabilidad, aceptación, cuidado. Entonces hay ambas cosas que están sucediendo, la situación de los vicios internos y pero también la salida de las virtudes. Entonces es un aprendizaje gigantesco. Es exacto. Y es a través de practicar las virtudes lo que debilita los vicios. Porque si yo batallo con los vicios, con lo que sea que yo batallo, mi mente se hace más fuerte. Entonces estoy diciendo, no debería tener ego, no debería haber hecho esto o lo otro. Entonces eso se hace más y más grande y peor. Y la culpa, muchas veces yo me siento culpable, pero yo siempre me digo a mí mismo, la culpa es útil por 10, 15 minutos máximo para que yo identifique que algo está equivocado. Y después, ¿qué puedo aprender? Y moverme hacia adelante. ¿O qué sería la virtud que llegaría a contrarrestar esa situación o esa cualidad? Entonces, si he reaccionado y digo, tú no me incluiste o no hiciste esto,
¿Cuál sería la virtud, ya sea real, honesto, humilde? Y eso se siente mucho más hermoso y natural para el ser. Siempre recuerdo una de nuestras dadis, nuestras hermanas mayores, que estaba aquí en la Inglaterra y una vez se le preguntó una pregunta y le dijeron: Daddy, ¿qué harías si alguien te acusa de algo enfrente de todo el grupo de un grupo de personas? Y ella paró y dijo: Bueno, si yo realmente he hecho algo malo, entonces me disculparía. Y si no he hecho nada equivocado, entonces lo ignoraría. Entonces no hay ego en esa respuesta, solo autorrespeto. ¿Algo está mal? Lo tienes que reconocer y disculparte. Y si no has hecho nada, entonces ¿por qué debería gastar mi energía en eso? ¿Por qué estoy tratando de probar la verdad? La verdad no necesita probarse, es evidente. Y si no es hoy, es mañana o el siguiente día, la otra persona va a entenderlo. Eso es un gran ejemplo de lo que estamos hablando más temprano sobre entre más puro eres en tu propio ser, menos posibilidad hay de tener conflictos con los demás, porque nada se está activando. Lo que va, se devuelve. Y me imagino que en una posición de liderazgo como estás tú en Londres, te has vuelto un líder visible para un grupo grande. Debe haber personas donde la gente proyecta sus cosas en ti y no estás siendo como el líder que tú quieres, que ellos quieren que seas. O a veces no haces las cosas que ellos quieren que tú hagas y te vuelves como una especie de basurero para las cosas de las demás. Y me pregunto, ¿qué haces en una situación cuando realmente sientes que no está viniendo de ti, pero está viniendo de ellos? Pero estás siendo jalada en una situación por el rol que estás interpretando. Daddy Yankee dice solamente ignóralo, pero a veces no puedes ignorarlo. Entonces, ¿qué tips o consejos tienes para lidiar con ese tipo de esas cosas proyectadas de los demás? Sí. Estoy muy familiar con eso que hablas. Y a veces es porque la gente sabe, la gente sabes que tú mantienes un tipo de estándar o que no te enojas y entonces se sienten seguros en tirarte basura a ti porque saben que no te vas a enojar o etcétera, porque eres un buen blanco. Y recuerdo una vez una persona que me insultó todos los días enfrente de los demás, prácticamente, todos los días. Tú no haces esto, tú no haces una clase, ¿verdad? Y era muy fuerte. Y yo solo escuché y dije, gracias, muchas gracias. Y es interesante porque ha habido una situación extrema donde mi prioridad principal en esa situación fue mantener una buena atmósfera en el encuentro y yo sabía que si yo entraba en un argumento con esta persona, ¿por qué me estás diciendo esto o lo que sea? Todo se hubiera desintegrado en el caos. Entonces es como tener como un cuadro más grande, una meta más alta de qué es lo que es más beneficioso para todos y no es solo sobre lo que yo necesito probar para mí mismo. Entonces yo mantengo la atmósfera, sostengo la atmósfera y los demás venían a mí a veces y me decían, pero esta persona se mantenía haciéndolo. Era como que tenía ese deseo. Y yo le pregunté a Daddy Yankee en algún momento. Y fue muy interesante, yo le dije, esto sucede, ¿será que debería perdonarle? ¿Qué debería hacer? Y ella dijo, bueno, si alguien viene enfrente mío y me insulta, yo escucho, y cuando se va, yo me quedo exactamente como estaba antes. Y esa fue la señal para mí. El hecho de que todavía estoy llevándolo un poquito adentro
Y haciéndole esa pregunta significa que ha tenido un impacto en mí. Entonces yo entendí que lo que necesito hacer es, de hecho, asegurarme que no hay impacto en mí. Y eso me va a dar la habilidad a que la situación cambie. Y la situación cambió abruptamente, de una forma, yo no vi eso, no hubo seguimiento a eso, pero fue muy interesante porque yo tomé todo sobre reflexionar sobre el ser y me imaginé que ella me iba a dar consejos de cómo manejar la situación con la otra persona, pero en realidad me dio un consejo de cómo manejarme a mí misma y entender qué hacer, y al entender qué hacer con ese individuo, entonces eso fue muy interesante. Y por supuesto, nosotros regresamos a nuestras cualidades originales que son como anclas, nuestra paz interna, nuestro amor, nuestra pureza, nuestra sabiduría, nuestras fuerzas. Todas nuestras cualidades internas están esperando salir y expresarse, pero en nuestra negatividad hacia nosotros mismos y hacia los demás o las situaciones, las que están suprimiendo esas cualidades, reprimiendo. Y siempre recuerdo una de nuestras enseñanzas, que cuál es la raíz de la violencia. Y he visto mucha violencia en el mundo hoy. La raíz de la violencia es la primera violencia que yo hago para mí mismo. Y esa primera violencia es reprimir mi propia, bondad. Y cuando suprimo o reprimo esa bondad interna, hay un hueco que trato de llenarlo con ganar apruebo de los demás, ser reconocido con los demás, todos estos trajes externos. Y entre más estoy dependiéndome en esos trajes internos, más mi ser interno está siendo enterrado. Y cuando estoy siendo dependiente de lo externo, alguien te insulta y tú piensas que lo has hecho porque todos deberían pensar que tú eres un gran profesor, etcétera. Y entonces tu identidad está siendo atacada, y eso puede lidiar a la violencia, pero eso puede extrapolarse y llevar a la guerra. Porque cuando alguien está tan en una identidad colectiva que tiene que ser correcta y tiene que ser probada, ¿conoces qué significa? Son mis recursos, no son tuyos. Entonces, absolutamente. Me gusta mucho lo que dices sobre soltar la situación para que no estés cargándola en ese momento. Y en ese momento estás dispersándola y haciendo que se vaya. Y yo lo que a veces hago es que tengo la práctica de imaginar, de verlos a ellos en su estado más perfecto. Y veo lo que sale, la basura que sale, pero en realidad lo que estoy sosteniendo en mi visión es esta alma en su forma más perfecta. Y así es como transformamos el mundo, al ver al mundo en su forma más elevada. Y así es como estamos siendo transformados, porque el divino está viéndonos en nuestra forma más elevada y nos volvemos esto, porque alguien está sosteniendo esa visión de mí. Y esto me trae a entrar en la pureza de las relaciones, porque estamos familiares, que los demás tienen expectativas, quieren controlarnos. Muchas veces tenemos que ser honestos, nuestras relaciones son sobre sentirte reprimido y no lleno. Entonces tomemos el concepto de estar en una relación con alguien en su nivel más elevado, que en un mundo perfecto es el propósito de una relación.
¿Cómo se vería eso? ¿O cómo se sentiría? Eso es hermoso. Una hermosa pregunta. Estoy pensando aquí en el profeta. Que tienes que ser como una tortuga. Dar apoyo, pero estar protegido. O como los cipreses que crecen, pero no están en la no están creando sombra para los demás. En estas relaciones íntimas, la belleza, la verdadera belleza de una relación es cuando en realidad hay un respeto total hacia los demás. Y el crecimiento de uno es una alegría para el otro, como los cipreses. Uno quiere que el otro avance de la forma mejor posible. Y no hay atadura, no hay un sentimiento de obligación, pero un sentimiento de seguridad, sentirte seguro y un amor muy puro. Ese amor para el otro, no importa qué, aceptación es la palabra más importante. Y esos tipos de relación traen mucha felicidad, de hecho. Entonces, en un mundo perfecto, imagínate a la gente realmente interactuando en esa forma y dándose a cada uno. Esa es una de las cosas de relaciones. Si yo siempre estoy pensando en qué puedo dar en lugar de lo que puedo tomar, imagínate un mundo donde todos quieran dar, donde todos, en lugar de un mundo donde todos quieran tomar, ya sea que quieran tomar tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu aprobación. Es tal escenario gracioso. Viene una persona y pone unos Kleenex al lado de una persona. Perdón, pero no pude entender, fue muy rápido. Entonces, este asunto de tomar, no hay dignidad en esto, pero al dar sí hay dignidad. Y dice, nos hemos vuelto muy cínicos y en cualquier relación estás tratando de salir de allí. Es lo que quieren los demás. ¿Por qué están siendo buenos conmigo? Debe haber algo detrás. De eso se trataba la historia. Una vez una persona me dijo, habían estado viniendo por 6 meses. Yo creo que yo te confío ahora, confío en ti porque estaba muy sospechoso de ti porque continúas sonriendo todo el tiempo. Entonces dice Maureen, ¿qué puedes hacer? La gente está acostumbrada a no confiar o a que todos están engañándote, ¿verdad? Entonces, así es el mundo. Entonces, es esto lo bonito que en un mundo ideal no necesitas nada de nadie. Y nadie quiere nada de nosotros. Es como tener o encontrar ese punto donde tengas un compromiso hacia una relación, pero completo desapego, donde haya amor, pero no haya ese apego, no lo necesitas, pero estás feliz estando con ellos. Y eso es una línea muy, muy fina entre estar siendo
comprometidos en la relación, pero no estar apegados en la relación. Y es que el apego trae sufrimiento. Cuando estás con esa persona, mucha felicidad. Y cuando no estás con ellos, no estás pensando, estás pensando, ay, ojalá estuviera con ellos. Entonces hay apego, hay atadura. Y no estás siendo capaz de estar contigo mismo completamente. Y es que es tan importante sostenerte a ti mismo, mantenerte a ti mismo en las relaciones. Y el apego nos lleva a hacer cosas que de hecho no son beneficiosas para mí ni para la otra persona. Cuando me paro de sentir mal sobre alguien, puedo entonces, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Alguien me dijo recientemente, eso no está correcto, pero como te sientes mal por esa persona, no quieres decirle no a esa persona. Pero si empiezas a apoyar ese comportamiento equivocado porque no quieres herirles, a veces tienes que ser bastante fuerte. Amor fuerte. A veces tienes que ser muy firme en lo que tú sabes que es correcto. Eso es todo. Voy a recordarles a todos en esta conversación que si quieren poner una pregunta en el chat, lo pueden hacer. Podemos tratar de traducirla si no es muy larga. Si hay algo que les gustaría contribuir, pueden usarlo, hacerlo en el chat. Hermana Maureen, hemos hablado de estas relaciones en la forma perfecta, pero para tener una relación pura, tenemos que tener una relación con el divino, porque cuando estamos con una relación con un ser perfectamente puro, un alma perfectamente pura, no sé si pudieras decir algunas palabras sobre que es posible sentir que estás en una relación con el divino y qué hace eso para nosotros. Es la relación más hermosa de todas. Y para mí, estar en una relación con el divino, como dijiste, el ser más puro, el alma más pura. Yo necesito estar en una cierta forma. Por supuesto, es posible como una experiencia interna la meditación. No es que alguien va a encontrar a Dios a tocar una puerta. Pues primero tengo que estar en mi estado de conciencia del alma, del ser interno, el alma. Y cuando estoy en esa conciencia, tendría que estar perfecto. No tengo que estar perfecto, perdón, pero puedo practicar esa experiencia, esa paz interna, mi propio amor, mi propia pureza. Y entonces mi conciencia está en un nivel diferente a como cuando estamos pensando sobre cosas de las personas, los problemas o las cosas que no he hecho. Entonces, en esa vibración de conciencia del alma, no es tan difícil conectarse. Nos conectamos a través de los pensamientos y la calidad de los pensamientos determina la calidad de la vibración. Entonces los pensamientos negativos tienen una vibración muy negativa. Pero esos pensamientos, con esos pensamientos, ¿cómo puedo llegar a Dios? Pero cuando pienso en las cualidades originales del alma, y cuando estoy pensando en ese nivel, entonces mi vibración es diferente y soy capaz de conectarme. Y con un pensamiento piensa solamente en sostener. Una nube de pensamientos es una cosa, pero cuando estoy conectado en la meditación o yoga con el ser divino, es como sostener un pensamiento de mí mismo como un alma pura. Y de Dios como el ser más elevado
el más ilimitadamente pura, puro alma pura. Y ese pensamiento me ayuda a conectarme. Y cuando yo me conecto con esa alma pura, el alma suprema, entonces hay una casa de poder, de amor, de pureza, de conocimiento, de alegría, de dicha incluso, que está disponible cuando me conecto. Eso me da mucha fuerza interna. Y cuando me conecto, de hecho, en esas vibraciones están fluyendo a mí y me hace muy, muy fuerte. Entonces, eso me ayuda en cómo aguantar la negatividad o enfrentar la negatividad. Veo cómo eso funciona, porque entre más el mundo se hace caótico, esa campo de conectarnos con el alma suprema se vuelve como una especie de burbuja de protección, porque la gente siente eso, percibe, y cualquier negatividad es como rebotada hacia afuera de mí y no me agarra, no me alcanza, porque yo entonces de esa forma no puedo entrar en mí. Y de hecho, me vuelvo porque de alguna forma, ¿cuál es la forma de ser un ángel? Entonces me siento como que estoy hablándole a un ángel. Y esa es la definición de un ángel. Ser eso, pero que nada les puede tocar. Pero también ser un ayudante de Dios o una mano derecha de Dios. Y ser capaz de ser parte de esa tarea. Esa es la tarea de un ángel, la tarea de Dios. Y no ya pensando sobre los seres humanos, pero ¿cuál es el mundo de Dios? ¿O cuál es qué es lo que Dios quiere para el mundo? Eso es lo mejor. Y cuando yo estoy, es cuando visité a Ucrania. Estaba siendo entrevistado por alguien en la Inglaterra y me preguntaron, ¿dónde está Dios en esto? ¿Cómo Dios puede permitir que esto suceda? Y yo le dije, sí, esto es una pregunta, pero de hecho la pregunta es, ¿dónde está la humanidad en esto? ¿Qué es lo que hemos hecho en la tierra que ha creado las condiciones para que esto tome lugar? Entonces no es sobre Dios o qué es lo que está haciendo Dios, es más bien sobre lo que nosotros hacemos. Pues hay una tal diferencia entre lo que los seres humanos hacen en la tierra y lo que Dios quiere para el futuro de la humanidad. Y es tan importante entonarse a eso y traer esa unidad al mundo, porque el mundo está desesperado por esto. Absoluto. Y eso tal vez es un tema para otra charla, la pureza en relación al planeta y a la naturaleza y el medio ambiente y cómo se vería. Tenemos una pregunta, quien está preguntando, de las muchas preguntas que tenemos con el divino, ¿te enfocas tú si quieres desarrollar más pureza en las relaciones? Especialmente en las relaciones que son más complejas. ¿Qué relación ayudaría para esto? Cuando uno está enfrentando algo y va hacia Dios, a veces no lo está analizando porque es como es una pregunta de sentimientos. Pero en ese momento realmente yo siento que Dios es mi protector, mi apoyo y mi guía. Dios está allí para mostrarme qué es esto que tengo que hacer, para darme el poder para hacerlo, pero también para protegerme. Dios me está diciendo
Tú haces esto, estoy contigo, voy a asegurarte que estés bien. Es un sentimiento muy hermoso y seguro, porque entonces lo que has hecho entonces es entregar tu problema a Dios. Y yo creo que Dios puede lidiar con las cosas mucho mejor que nosotros, pero realmente hay ese sentimiento puro de que Dios está allí para mí, para protegerme, para guiarme. ¿Cuál es la primera cosa que dije? Liberarme de la forma, pero especialmente protegerme y guiarme. Y realmente yo he tenido ese sentimiento de que Dios me guía muchísimo en muchos momentos. Y eso ayuda en otras relaciones. Y vamos a ir en la meditación en un segundo, pero tenemos otra pregunta que está llegando. Cuando vives en una comunidad espiritual, hay muchas personas que asumen que si viven en un camino espiritual van a estar bien, están viendo, trabajando en sí mismos, pero a veces eso viene como un shock, como un impacto cuando alguien que te ha visto y esa relación está trayendo sufrimiento a través de su comportamiento. Les está trayendo su sufrimiento. Y es como una doble, ¿tienes un consejo para una situación así? Y si es una situación difícil, pero tengo que entender en ese momento, si estoy pensando que esa persona es más elevada que yo, voy a estar criticándoles porque esto y no deberían ser así. Entonces, en ese momento debería de pensar en ellos en un momento de un nivel igual a mí. De hecho, yo voy a repetir algo, una regla dorada para nosotros. Y es una frase directa de nuestras enseñanzas. Cuando no quiero que los demás hablen de mis debilidades, ¿por qué yo hablo de las de ellos? Y si yo solamente veo la especialidad y la bondad, entonces la bondad prevalecerá. Y en ese momento, ningún pensamiento, solo verlo como un ser humano, un alma, una hermana, un hermano. Y entender que así como yo tengo mis trazos que todavía estoy batallando, ellos también tendrán sus propios. Ellos han llegado con ellos y no sé por lo cual han pasado. Entonces, ese entendimiento, porque incluso ese pensamiento de pensar a esta persona es mayor que yo, debería comportarse mejor, yo tengo que estar en mi propio autorrespeto y no criticarles a ellos, pero ser un ayudante y un apoyo para ellos. Y eso va a cambiar la dinámica en la relación. Y si hay alguien con quien puedo hablar, otra persona, podemos hacerlo. Si estoy en un estado de sufrimiento. Pero entonces vas a ver a esa persona con una perspectiva diferente para que pueda liberarme de esa atadura de que esa persona debería ser así sobre hacia mí. Puedo soltar eso. Mucho soltar está sucediendo. Sí, dice Moreno, es un gran tema el soltar. Gracias por esa respuesta y de nuevo podemos tomar otra hora en ese tema. Pero muchísimas gracias por esa pregunta. Vamos a terminar ahora con nuestra meditación. Hemos hablado mucho sobre cómo tratar traer la relación, perdón, la conciencia pura en la relación con nosotros, con los demás, con el divino. Entonces sería muy bonito si pudieras llevarnos en un momento de un silencio compartido donde podamos sentir en nuestros corazones esa pureza de esas relaciones puras.
Entonces primero voy hacia adentro y me experimento a mí mismo como un ser puro. Soy un alma, un ser de luz. El conductor del carruaje de mis órganos, de los sentidos, de mi cuerpo. Entro en esa conciencia de ser el soberano del ser. Entonces escojo estar en la conciencia de mi estado original, de pureza, y eso trae paz. Y amor. Y entendimiento. Y en este estado de pureza, voy más allá. Sostengo este pensamiento de la conexión entre yo, el alma, el ser, el alma suprema. La luz del alma conecta con la luz de Dios. Y experimento la amplitud de la Dios, de la paz de Dios, la pureza y el amor. Viajo profundamente en ese océano de amor. Y ese amor puro en el alma y le da fuerza, le da valentía, y naturalmente estoy sobrelleno de amor. El amor llena la atmósfera y la paz llena la atmósfera. La pureza llena la atmósfera. Y eso ayuda a los demás a ser elevados en esa experiencia también. Y yo sé que cuando regrese a la conciencia de este cuerpo en mis alrededores, que esa atmósfera
entra en todas mis relaciones. La experiencia de esa atmósfera. Puedo sentir esa atmósfera de pureza. Y me puedo sentir seguro. Y ellos pueden sentirse seguros, elevados. Pueden sentir que ellos también pueden ser ellos mismos como realmente son. Y juntos creamos un mundo de pureza. Muchísimas gracias a ambas por esta hermosa conversación en la pureza y las relaciones. Y creo que una hora no fue suficiente y fue una hermosa conversación. Necesitamos una segunda parte. ¿Por qué no?, dice Maureen. Muchísimas gracias a todos, a los que nos estuvieron con nosotros. Y Maureen dice gracias por la oportunidad. Sí, definitivamente debemos tener una segunda parte. Gracias a todos. Y gracias a Filipa por estar aquí, por ambas estar aquí. Realmente aprecio el tiempo de ustedes. Y Filipa, ha sacado tanto tiempo para nosotros y realmente estoy tan agradecida. No sé si Maureen sabía sobre esto. Sí, dice, lo he visto en la serie. La hermana Yanti fue la que empezó y hemos continuado desde entonces. Por muchas, muchas diferentes entrevistas. Muchísimas gracias, que pasen una buena tarde. Om Shanti.